Hola, sean todos bienvenidos. Estamos muy agradecidos que hoy decidiste conectarte con nosotros a nuestra experiencia de adoración en línea. Sabemos que Dios tiene una palabra que edificará tu vida y que Dios honrará el que tú estés conectado este día buscando su presencia junto a nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, déjanos un comentario en la caja de textos. Queremos conectarnos contigo. Nuestro grupo de adoración está listo, así que con un corazón lleno de gratitud, de gozo, de alegría, alabemos juntos a nuestro Dios. Así que acompáñame. Qué bueno es estar una vez más juntos para adorar a nuestro Dios con alegría en el corazón. Vamos ahí donde tú estás, con tus palmas y con tu voz. ¡Hey! Exaltamos, Rey de Reyes, porque tú eres quien nos da la alegría en el corazón. Dilo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Yo danzo en el río, en el río de Dios.
lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si tú lo crees, con tus palmas ahí donde tú estás. Qué bueno estar juntos adorando al Señor. Hoy quiero invitarle para que se prepare para dar sus diezmos y ofrendas. No cabe duda de que la adoración nos transporta a la presencia de Dios. Pero la adoración no es solamente abrir nuestros labios y levantar nuestras manos. ¿Sabe que la Escritura nos muestra que la adoración es un estilo de vida? Es ser obediente al Señor y la Escritura nos dice que Dios bendice la obediencia. Hoy Dios nos da la oportunidad de ser bendecidos al ser obedientes con nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
El Señor mismo fue quien instituyó el sistema de diezmos y ofrendas para financiar las obras de la iglesia, pero Él lo hizo con la idea de bendecirnos. El libro de los Hebreos, allá en el capítulo 6 y el verso 10, nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y más adelante nos dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora le pido que guarde esa promesa en su corazón y quede con ese mismo corazón de dador alegre. Quiero darle las gracias y pedirle al Señor que le bendiga y le multiplique grande y abundantemente. Te invito a que ahí con tus palabras levantes adoración a tu Dios, genuina de tu corazón. Porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar. Derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, yeah. Llena este lugar, derrama. Ser Señor, seamos tu presencia, Rey. Oh.
que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda. Bienvenidos a nuestra experiencia de adoración en línea. Si estás enlazándote por primera vez, queremos decirte que estamos felices que estés con nosotros. Para los que se conectan regularmente, gracias por sintonizarte una vez más. Siempre es una alegría que te conectes. Hoy continuamos con la serie de mensajes que comenzamos la semana pasada. Estamos llamando esta serie Elevando tu Vida. Creemos que eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere mejorar la condición de nuestra vida. Vea lo que dice la Biblia en Isaías, el capítulo 40 y el versículo 31. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán sobre las alas como las águilas. Pero ¿cómo podemos elevar nuestra vida de esta manera? Bueno, Dios nos ha dado herramientas espirituales para vivir en victoria. Si practicamos estas disciplinas, nuestras vidas tomarán vuelo como las águilas y nos remontaremos a más altas dimensiones. La semana pasada aprendimos a cómo elevar nuestra vida por medio del ayuno y espero que todos estén todavía ahí acompañándonos en este ayuno porque vamos a recibir cosas extraordinarias. Hoy vamos a aprender a cómo elevar nuestras vidas por medio de la oración. Sí, por medio de la oración. Sería bueno si sacas una libreta y un lápiz o una pluma para que tomes notas, porque creo que esto puede ser muy útil para tu vida. Yo creo que todos queremos un avivamiento. Todos queremos ver a Dios haciendo grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Todos queremos vivir vidas extraordinarias. Desafortunadamente, son pocos los testimonios que escuchamos de aquellos que están experimentando esta clase de vida. ¿Por qué? Bueno, tal vez se deba a que no estamos practicando las disciplinas que pueden elevar nuestra vida a esos niveles. Y una de esas disciplinas es la oración. Hablamos mucho de la oración, sin embargo, seguimos luchando con la implementación de la oración en nuestro diario vivir.
Los estudios de George Barna y otros estudios más indican que los creyentes en promedio oran de 1 a 8 minutos por día. ¿Será esta la razón por la cual vemos tantas personas viviendo por debajo de lo que podrían vivir? Ahora bien, sí hay personas que oran y hay personas que oran mucho. Son guerreros de oración que constantemente interceden y oran por todos nosotros. Gracias a Dios por ellos. Sin embargo, ese número es muy pequeño y la mayoría de las personas en nuestro día no oran. ¿Por qué? Tal vez no oran porque no han entendido el poder de la oración. Tal vez es porque ven la oración como una práctica religiosa. Tal vez es porque ven la oración como un deber de la vida cristiana. Tal vez porque ven la oración como algo mecánico, un ritual aburrido. Tal vez porque ven la oración como algo inefectivo y por lo tanto inútil. Tal vez porque ven la oración como un sacrificio que no vale la pena pagar. Pero la Biblia nos dice que la oración es totalmente lo contrario. Nos dice que la oración es poderosa. Nos dice que la oración produce grandes resultados. La oración tiene la capacidad de elevar nuestras vidas y a nuevas y más altas dimensiones. Pero ¿cómo es que la oración puede elevar nuestras vidas? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia. En Santiago, el capítulo 5, los versículos 13 al 18, quiero que usted los pueda ver conmigo. Lea conmigo, dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sí, para que seáis sanados. Sigue diciendo el texto. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí encontramos 4 elevaciones que la oración produce en nuestra vida. Y estas 4 cosas pueden hacer para nosotros cosas increíbles. Quiero que las veamos una por una. Primero, la oración me eleva de lo físico a lo espiritual. Apúntalo por ahí, en algún lado. Me eleva de lo físico a lo espiritual. La Biblia dice en Santiago 5, el versículo 13, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. Santiago hace 2 preguntas. ¿Está alguien sufriendo? Entonces esa persona debe orar. ¿Está alguien alegre? Entonces esa persona debe alabar. Si estás en necesidad, si tienes problemas y necesitas soluciones, si las cosas andan mal, entonces debes estar practicando la oración. Pero si estás pasando por un buen momento, si las cosas andan bien, si estás contento, entonces debes practicar la alabanza. Santiago dice que si estás sufriendo, entonces pídele a Dios en oración. Pero si estás bien, entonces alaba a Dios. Este es un llamado para estar constantemente en comunión con Dios. Es decir, que la oración no es algo que hacemos de vez en cuando, sino que la oración debe ser algo que es un estilo de vida para nosotros, ya sea que estés orando o estés alabando. Porque cuando estás bien, entonces debes alabar. Y cuando estás mal, entonces debes orar. Cualquier situación que estés pasando en la vida, tienes que estar conectado a Dios.
porque ambas, la oración y la alabanza, elevan la calidad de tu vida. Quiero que veas lo que dice el Salmo 22 y el versículo 3. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Ahora, quiero que veas esto. La alabanza te eleva o nos eleva a la presencia de Dios. Nos transporta de lo natural a lo espiritual. La oración también es el medio que nos conecta con Dios. La alabanza nos eleva, pero también la oración nos eleva. Es a través de la oración que podemos interactuar con Dios. Cuando era niño, recuerdo un canto que se entonaba en la iglesia con mucha frecuencia, y el canto decía más o menos así: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigad orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Oh, me recuerda mucho mi infancia con ese canto, pero la verdad de ese canto es una realidad. Si tú hablas con Dios, las cosas cambian. Si tú hablas con Dios, tu necesidad es suplida. Si tú hablas con Dios, tu problema se resuelve. Si tú hablas con Dios, tus penas son mitigadas. Pero para hablar con Dios, tienes que subir a donde Él está. Y la forma en que nosotros somos elevados hacia donde Él está es por medio de la oración. La oración nos eleva a la presencia de Dios para que la voluntad de Dios en el cielo se haga aquí en la tierra. En otras palabras, que la oración nos eleva para bajar lo que está en el cielo para que entonces se haga realidad aquí en la tierra. La oración nos mueve al ámbito espiritual para que entonces después se haga realidad aquí en la tierra. La Biblia dice en 1 de Juan 5, versículos 14 y 15 lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La expresión "si pedimos conforme a su voluntad" indica que hay cosas que Dios ha determinado hacer si es que nosotros le pedimos. Hay otra voluntad de Dios, está condicionada a la voluntad soberana de Dios. Es decir, que esta voluntad soberana habla de las cosas que Dios ha decidido hacer, que nada ni nadie lo puede cambiar. Y por lo tanto, hay dos voluntades de Dios. Una es soberana y la otra está condicionada a la oración. Y Dios ha determinado hacer ciertas cosas solo cuando hay una intervención humana. Y si no hay una colaboración humana, esas cosas no suceden. Es por eso que Santiago dice: no tienen porque no piden. Por esta razón es importante que reconozcamos que una de las herramientas que Dios usa para liberar su voluntad sobre la tierra y sobre nuestras vidas es la oración. Dios quiere cambiar las cosas. Dios quiere contestar. Dios quiere proveer. Dios quiere hacer. Pero nosotros tenemos que orar. Pero ¿cómo sabemos si lo que estamos pidiendo es o no es conforme a su voluntad? La respuesta es de que no siempre sabemos. Hay cosas que están claramente estipuladas en las Escrituras, cosas que Dios revela claramente en la Biblia, pero hay otras que no sabemos.
¿Y entonces qué debemos hacer? Pues pide de todas maneras. Esto es lo que Cristo hizo. ¿Recuerdan ustedes en la crucifixión, antes de la crucifixión, Jesús hace esta oración? Dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora, Cristo pidió algo que era la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios era de que Cristo muriera para poder redimir al mundo entero. Mas sin embargo, Cristo pide de todas maneras. Esto era algo que el Padre ya había determinado, es decir, la salvación de toda la humanidad. Pero Cristo pidió de todas formas. La lección es clara. Hay que hacer nuestra parte y orar para que Dios libere lo que sea conforme a su voluntad en nuestras vidas. Por eso Pablo dice: orad sin cesar. Por lo tanto, hay que orar sin cesar y hay que orar por todo. Hay que pedirle al Señor. Cuando oras, te elevas de lo físico a lo espiritual. Sin la oración, estarás relegado solo a lo terrenal. La oración es como un pasaporte que nos permite ir de un país a otro país. Cuando tú viajas, tú tienes que presentar tu pasaporte y tú dejas un país y entras en otro país cuando tienes un pasaporte. Cuando oras, dejas lo físico y entras en lo espiritual. Y el pasaporte que nos ayuda a entrar a lo espiritual es la oración. Esa es la razón. Ese es el motivo por el cual Dios quiere que oremos, para que podamos ser elevados y podamos entonces bajar de lo espiritual a lo terrenal las cosas que Él quiere darnos. En otras palabras, lo que Dios ha determinado que quiere hacer, es decir, su voluntad, por medio de tu oración pueden ser realizadas aquí en la tierra. ¿No te llena eso de alegría el saber que tu oración tiene el poder para que la voluntad de Dios pueda ser hecha aquí en la tierra? Sí, y si no oramos, no se hace. Por lo tanto, hay que orar. Segundo, la oración me eleva por medio de otras personas del desgaste a la restauración. Sí, del desgaste a la restauración. Vea lo que dice el versículo 14 y 15. Dice: ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. La expresión "está alguno enfermo" habla de una persona enferma, pero incluye también el desgaste que esa enfermedad ha provocado. Por eso algunos traductores traducen esta porción como "está alguno débil". Es alguien que está enfermo, pero que está cansado de estar enfermo. Habla de un desgaste, de un agotamiento emocional. Una persona que está agotada, que está cansada de la situación que está pasando. Yo no sé tú, pero hay mucha gente desgastada en estos días por causa de la pandemia. Ya estamos cansados de eso. A eso se refiere. Ya no queremos más estar con estas restricciones. Ya estamos enfadados de estar metidos en casa. Queremos otra cosa que cambie. Y por eso podemos decir que estamos ya desgastados de esto. Puede ser por algo físico, puede ser algo emocional o puede ser por algo circunstancial. Puede ser por causa de alguna persecución como estaban atravesando los oyentes de este pasaje, o por los problemas que estaban atravesando, o puede ser el estado en que nos encontramos ahora. Y el resultado de este desgaste puede ser físico y también emocional, y a veces es los dos. Hay veces que la acumulación de problemas, de demandas, de luchas, de dificultades, nos dejan desgastados, agotados. ¿Te has sentido así? Yo me he sentido así en ocasiones.
ya simplemente digo, estoy cansado. Y es más que un agotamiento físico, estoy cansado de esta situación, estoy cansado de que no cambian las cosas. Esta es la idea que Santiago quiere comunicar cuando dice, ¿está alguno enfermo? Si la respuesta es afirmativa, entonces dice que lo que deben hacer es ir con los ancianos de la iglesia para que oren por él. Cuando alguien está enfermo o desgastado, llame a los ancianos de la iglesia. Porque cuando estás en esta condición, necesitas la ayuda, de otras personas. Cuando tú estás cansado, ya ni siquiera quieres orar tú por tu propia cuenta. Necesitas que otros levanten tus manos. Necesitas el apoyo de los demás. Y aquí es lo que la Escritura nos instruye a que nosotros hagamos. Y nos dice que no estamos solos. Que hay otros que Dios ha colocado a nuestro alrededor para apoyarnos, para que podamos superar la situación que estamos pasando. Y es por eso que con regularidad tenemos tiempos donde tú puedes venir para recibir oración y ser ungido con aceite. Aún durante la pandemia lo hemos hecho en línea y también a través de los drive-thrus oramos por las personas. Dios ha establecido un mecanismo para ayudar a aquellos que están enfermos, aquellos que están cansados, que han orado individualmente, pero necesitan los refuerzos, necesitan el apoyo adicional de otras personas para obtener su victoria. Los ancianos oran por las personas, pero también los ungen con aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, representa la presencia y el poder de Jesucristo. Hay una impartición de la unción que viene sobre esa persona y la unción tiene el poder para romper el yugo. La unción desata el poder de Jesucristo para romper, para liberar y para renovar a las personas. Luego dice en el versículo 15, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Restaurar quiere decir regresar algo a su condición original. El Señor tiene el poder para restaurar. Cuando oramos, oramos con fe, creyendo que Dios sanará al enfermo. En ocasiones esa restauración es física, en otras ocasiones esa restauración es emocional. Ahora bien, sabemos que no todos son sanados. A Pablo, por ejemplo, Dios le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo después dice que este aguijón que tenía estaba cumpliendo un propósito en su vida. Puede ser que Dios tenga un propósito por el cual no sana a algunos, pero eso no debe impedir que pidamos y hagamos oración y unjamos con aceite. Hay veces que Dios te saca de una situación y hay veces que Dios simplemente te da la fuerza para atravesar esa situación. Hay veces que queremos que Dios nos quite la enfermedad inmediatamente, pero hay veces que Dios nos permite estar en esa enfermedad porque Dios tiene un propósito más grande al hacerlo así. Una cosa sí sabemos, de que de una o de otra forma, Dios va a restaurar y va a levantar al enfermo. Removerá el cansancio. Removerá el agotamiento, el desgaste y levantará el ánimo. Restaurará tus fuerzas para que sigas esperando el tiempo de Dios para darte la sanidad física que deseas. La oración me eleva por medio de otras personas para recibir la restauración que necesito. Porque la oración de fe levanta al enfermo. La oración de fe levanta al débil. Tercero, la oración me eleva del pecado a la liberación. Escríbelo ahí, del pecado a la liberación. Vea lo que dice el versículo 16. Santiago 5 y el versículo 16 dice,
y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, sabemos que no todas las enfermedades vienen por causa del pecado. Hay enfermedades que simplemente vienen por diferentes razones. Pero también sabemos que el pecado impide que seamos sanados. Y por lo tanto, Santiago dice que si han cometido pecados, les serán perdonados. Y luego dice, por tanto, confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que sean sanados. Ahora, si tú no tratas con el pecado, puedes impedir la sanidad en tu vida. La confesión abre la puerta al perdón. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas, abres la puerta al perdón. Pero si no confiesas, entonces cierras la puerta al perdón y te quedas en esa condición. Y por lo tanto no puedes recibir lo que Dios quiere para tu vida. Y lo que Dios quiere es perdonarte. Pero ¿debo confesar mi pecado yo a cualquier persona? Ahí dice que debemos confesarnos los unos a los otros. Quiero explicar esto un poquito. Quiere decir esto que al primero que me encuentro, ¿debo de confesarle mis pecados? ¡No! Repito, ¡no! No confieses tus pecados a los débiles en la fe. No confieses tus pecados a los chismosos, que lo único que quieren es compartirlo con medio mundo. No confieses tus pecados a los curiosos o entrometidos que solo quieren información sobre tu vida. Santiago dice, confiesa tus pecados a personas consagradas que van a orar por ti. Y ahí está la clave. Él mismo nos dice qué clase de persona. Tiene que ser una persona que va a orar por ti. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seas sanados. Pero la persona a la cual estás confesando es la persona que va a orar por ti. Personas que te van a cubrir, que van a mantener la discreción. Personas que te aman y van a proteger tu reputación. Personas llenas del Espíritu Santo. Si no son maduros, no confieses. Si no son hombres y mujeres de oración, no confieses. Si no son discretos, entonces no confieses. Ahora bien, cuando Santiago habla de confesar tus pecados, no está hablando de confesar tus pecados, es decir, no confesar todas y cada una de tus indiscreciones. Este no es un lugar para que digas cada una de tus debilidades y estés ahí confesándolo todo. A esto no se refiere Santiago. No, permítame explicar. Cuando Santiago habla de confesar tus pecados, está hablando de pecados recurrentes, de pecados que no puedes dejar de cometer. Son pecados que el apóstol Isaías, o más bien el profeta Isaías, describe como cadenas de injusticia. Son hábitos como el alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo, la pornografía, etcétera, etcétera. Pecados de los cuales necesitas ser liberado. Y cuando las personas adecuadas oran por ti, serás libre. Y cuando eres libre, podrás elevar tu vida a otro nivel. Déjame regresar. Recuerda, no confieses a todos. Estos son pecados recurrentes, de los cuales quieres ser libre. Y por lo tanto, tienes que ir con personas ungidas, personas de oración, personas que van a amarte y van a protegerte y van a cubrirte. Si haces esto, entonces serás libre
y podrás experimentar las cosas que Dios tiene para tu vida. Cuarto, la oración me eleva de la oración ferviente a los resultados maravillosos. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 16. Dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La palabra eficaz quiere decir vigorizada o ferviente. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Déjame repetirlo. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esta no es una oración casual o ligera. No es la clase de oración que hacemos antes de comer, como Señor, bendice sus alimentos en el nombre de Jesús, amén. No. Esta es una oración apasionada, es una oración llena de energía, es una oración ferviente, una oración eficaz, es una oración intensa. La oración ferviente de una persona justa produce resultados grandiosos. ¿Qué tan grandiosos? Bueno, quiero que veas cómo termina Santiago ilustrando para nosotros el poder de la oración y el poder de la oración ferviente. Nota lo que dice en los versículos 17 al 18. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El texto dice que Elías era un hombre como nosotros. No era un superhombre, era una persona como tú y como yo. Y lo que Santiago quiere comunicar es de que para ver resultados extraordinarios necesitas ser una persona que ora con fervor. Ahora bien, si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú eres justo. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y por lo tanto, una persona justa es una persona que ha rendido su vida a Jesucristo y lo ha recibido como el Señor y Salvador de su vida. En otras palabras, Santiago quiere decirnos que tú y yo podemos ver resultados grandiosos si oramos fervientemente. Elías oró fervientemente y su oración se elevó al cielo para liberar la voluntad de Dios en la tierra. Él oró y el cielo se cerró y no llovió por 3 años. Oró otra vez y el cielo se abrió de nuevo. El relato completo lo encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 17 y 18. En el capítulo 17, Dios le dice a él, le dice a Elías que va a dejar de llover. En el capítulo 18, Dios le dice a Elías que va a comenzar a llover. Pero le pide a Elías, escúchame, que ore para que esto suceda. Escúchame. Dios le dijo a Elías que iba a dejar de llover. Y luego le dijo a Elías que iba a comenzar a llover. Pero esa acción estaba condicionada a la oración de Elías. Elías tuvo que orar para que esto sucediera. Noten, que Elías estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces oras para que la voluntad de Dios se haga una realidad aquí en la tierra. Oh, eso es fenomenal. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios y por lo tanto debemos orar de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra.
La palabra, por ejemplo, dice que Él no quiere que nadie se pierda y por lo tanto podemos nosotros pedir por las personas que no conocen a Cristo. Tal vez es tu familiar, tal vez es tu hermano, tu tío. Puedes tú pedirle a Dios para que la salvación que Dios desea, la voluntad de Dios es de que sean salvos y pueda suceder aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que Dios quiere que tengamos y brindemos mucho fruto y por lo tanto podemos nosotros orar con confianza para que podamos ser personas que rinden mucho fruto. La palabra de Dios dice que Dios quiere que seamos bendecidos y entonces nosotros podemos orar para que nuestras vidas sean bendecidas. Tenemos ejemplo tras ejemplo en la escritura de esto, pero tienes que orar para bajar esas cosas del cielo y se conviertan en algo real aquí en la tierra. Pero ese es el poder de la oración, que el poder de la oración nos eleva para poder entonces entrar a la presencia de Dios, para que podamos entonces bajar la voluntad de Dios y poder traerla aquí a la tierra y que sea una realidad para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y es por eso que tenemos que orar. Tenemos que usar nuestro pasaporte para subir a donde Dios está, para que lo que está en el cielo se haga realidad aquí en la tierra. Algo puede ser la voluntad de Dios, pero no sucederá si nosotros no oramos. ¿Será por eso que la Escritura dice que lo que atamos en el cielo será atado en la tierra y lo que atamos en la tierra será atado en el cielo? Porque hay algo que sucede en forma increíble cuando nosotros comenzamos a orar, y cuando tú aprendes esto, entonces vas a orar con más pasión, vas a orar con más fervor, porque lo que estás haciendo es de que estás haciendo un impacto en la tierra, porque Dios quiere hacer cosas grandes aquí en la tierra, y tu vida y la vida de las demás personas a tu alrededor va a cambiar por causa de la oración. Dios quiere darte cosas, pero no las recibirás si no las pides en oración. Vea lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 41. Dice: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Esto es bien importante. Nota: come y bebe porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Elías estaba escuchando ya, estaba oyendo el estruendo de la lluvia, pero no había llovido todavía. Elías ya lo estaba escuchando. Elías oró y Dios le permitió oír el estruendo de mucha lluvia. Y le dice a Acab: sube, come y bebe. Yo voy a subir al Monte Carmelo, voy a orar, pero voy a orar con intensidad, con fervor. Y Elías, dice la Biblia, que subió al Monte Carmelo y oró fervientemente para que lloviera sobre la tierra. Ahora, cuando sube Elías al Monte Carmelo, dice la Escritura que él se postró con su cabeza entre sus piernas. Se postró al piso y comenzó a hacer oración, y comenzó a hacer oración intensa. Yo no sé exactamente cómo es de que se haya colocado. Tal vez se colocó de rodillas y colocó su cabeza entre sus piernas y comenzó a decirle: Señor, te pido que abras los cielos otra vez para que la lluvia descienda. Señor, sé que esto es tu voluntad y te pido que tú traigas lluvia. Y Elías oró intensamente delante del Señor. Nota, Dios ya le había dicho que iba a abrir el cielo. Dios ya le había dicho que esto iba a suceder. Mas sin embargo, la oración fue lo que trajo lo que era la voluntad de Dios hacia la tierra. Y entonces Elías manda a su siervo a ver al horizonte y le dice: ve para ver si ves la tormenta que viene. Y fue entonces el siervo y regresa y le dice: yo no veo absolutamente nada. El cielo está claro, está todo, no hay ni una sola nube en el cielo. Y entonces lo manda otra vez, regresa de nuevo y nada. Lo manda siete veces.
Y la séptima vez, regresa el siervo y le dice: mira, yo no veo tormentas, yo lo único que veo es una nubecita del tamaño del puño de mi mano. Es lo único que veo. E inmediatamente Elías manda al siervo y le dice: ve y dile a Acab que se vaya antes de que lo agarre el aguacero. Dile que corra, que se suba a su carro, porque lo va a agarrar el agua y se va a estancar. Y él entonces, Acab, el rey, va y se sube a su carroza y comienza a su caminar hacia el lugar donde tenía que ir. Y él comienza con su caballo a hacerlo. Y esto es lo que sucede aquí. Que lo interesante que vemos aquí es de que antes de que viniera el aguacero, Dios ya le había mostrado a Elías lo que iba a suceder. Yo quiero que veas un texto de la Biblia. En Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 3 dice esto: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otras versiones dicen: y te revelaré cosas que tú nunca has sabido. En otras palabras, que es en la oración que Dios nos habla. Y es por eso que con frecuencia gente de oración nos dice: es que Dios me dijo, yo escuché la voz de Dios, no ha sucedido nada, pero ya están escuchando, porque en la oración subimos a la presencia de Dios y Dios nos habla y nos dice las cosas que pueden suceder. Subimos para que lo espiritual descienda a lo natural. Cristo lo dijo de esta manera en Lucas, el capítulo 11, versículos 9 al 10. Nota lo que dice: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Note las condiciones aquí, véalas conmigo. Primero, si quieres tú, tienes que pedir. Pide, pide, pide. Segundo, si tú quieres algo, tienes que buscar. Si quieres algo, tienes que tocar. Nota las condiciones de que nosotros lleguemos en oración para que entonces podamos recibir lo que Dios tiene. Y el último pasaje, el último versículo de ese pasaje de la historia de Elías es bien interesante, porque él viene y le dice a Acab que se suba en su carro, y él se sube en su carro y va con su caballo, y la Biblia dice que el poder de Dios descendió sobre Elías. Y él se levantó su vestimenta, se amarró y comenzó a correr tan rápido como podía. Y comenzó a correr tan rápido que avanzó y pasó la carroza de Acab y llegó al lugar antes que Acab llegara, porque el poder de Dios había descendido y el torrencial comenzó y comenzó a llover. Todo porque Elías subió a la presencia de Dios y la voluntad de Dios bajó para ser una realidad sobre la tierra. Yo quiero el día de hoy decirte que la oración es poderosa, no es un mecanismo. La oración tiene el poder de elevarnos a nosotros para que podamos experimentar las cosas que Dios quiere darnos. La oración eleva nuestra vida. La oración nos eleva de lo espiritual a lo físico. La oración nos eleva del desgaste a la restauración. La oración nos eleva del pecado a la liberación, y la oración nos eleva de la oración ferviente a los resultados maravillosos que Dios quiere darte. Yo oro y pido que comiences a ser una persona de oración para que comiences a experimentar todo lo que Dios quiere para tu vida. Pero la oración más importante que harás en tu vida es la oración de fe. La voluntad de Dios es de que tú seas salvo, pero tú tienes que orar para recibirla. Y este día yo quiero orar por ti,
para que hoy tú recibas la salvación que Dios quiere, para que recibas la vida eterna, para que recibas el cielo, para que recibas al Espíritu Santo, para que recibas todo lo que Dios quiere para tu vida. Y si tú quieres, yo quiero hacer esta oración contigo. Y quiero guiarte en esta oración para que esta oración sea la más importante de tu vida, porque vas a abrir el corazón a Jesús y Él va a venir y te va a perdonar y todo va a cambiar desde hoy. Y por eso te invito a que lo hagas. Si estás solo, cierra tus ojos. Si hay personas, todas las personas que están, cierren sus ojos. Y quiero que repitas esta oración en voz alta. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la Biblia dice que si creemos en el corazón y confesamos con nuestros labios, seremos salvos. Y por eso me gustaría que tú hicieras esta oración. Todos repitiendo la oración después de mí. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración hoy, entonces Cristo te ha perdonado. Ahora el Señor ha entrado en tu corazón por medio del Espíritu Santo y ahora tienes una nueva vida. Yo te quiero pedir que tú puedas escribir una nota, un comentario ahí en Facebook o en YouTube y nos indiques que hoy le has abierto tu corazón al Señor Jesús. Queremos orar por ti. También queremos enviarte una Biblia para que comiences a escuchar más frecuentemente a Dios. Si tú lo haces, queremos hacer esto. Por favor, ayúdanos haciéndolo y de esta manera pues queremos conectarnos contigo y también ayudarte a tomar esos primeros pasos que son tan importantes en tu nueva vida en el Señor. También si te conectas tú por primera vez, también queremos escuchar de ti. Escríbenos un comentario que estás conectándote por primera vez porque queremos también escuchar de ti. Ese es mi deseo para todos ustedes. Para el resto de mis hermanos y hermanas en Cristo, mi deseo es de que hoy hagas una decisión de elevar tu vida por medio de la oración, para que puedas entrar en lo espiritual, para que todas las cosas que Dios quiere para tu vida lleguen a ser una realidad. Esa es mi oración y espero que así sea. ¿Me permites orar por ti? Padre, yo te pido el día de hoy que traigas un avivamiento espiritual sobre todos, que comience, Señor, con este conocimiento que la oración tiene poder, que podamos nosotros entrar a lo espiritual para que tu voluntad sea hecha en la tierra. Permite, Señor, que podamos comprometernos a vidas de oración y podamos ver cosas extraordinarias suceder a nuestro alrededor por causa de que estamos, Señor, haciendo lo que nos has pedido. Señor, tú quieres bendecir, tú quieres sanar, tú quieres hacer cosas increíbles. Pero si no pedimos, no suceden. Pero hoy, Señor, queremos comprometernos para poder orar y pedir para que desciendan esas cosas a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, te invito a la próxima semana. Vamos a estar hablando acerca de cómo elevar nuestras vidas por medio de la palabra. No te lo quieres perder. También quiero mencionar, si este mensaje fue de bendición para tu vida, ¿por qué no lo compartes con todos tus amigos, tu familia? Porque tal vez ellos también pueden recibir esa misma bendición. Quiero hacer un anuncio muy especial hoy para los que están aquí en Los Ángeles y forman parte de nuestra congregación. Quiero decirles que por causa de la contaminación del aire, por causa de los incendios que están a todo nuestro alrededor, la calidad del aire no es saludable y por lo tanto hemos decidido cancelar el servicio de este domingo en la tarde para que de esta manera podamos de alguna manera no poner a nadie en riesgo de su salud. Así que por favor le pedimos su comprensión, pero lo estamos haciendo
por el bien de todos ustedes, para que de esta manera no sean afectados negativamente. Pero queríamos avisarle para que usted esté al tanto. Pero si estás viendo este mensaje es porque ya has estado en nuestro servicio en línea y por lo tanto te agradecemos. Queremos también decirte que continuamos con nuestro ayuno y seguimos ayunando, creyendo y esperando cosas extraordinarias que sucedan en nuestras vidas. Y estamos anticipando, estamos orando por todas las peticiones constantemente para que Dios pueda contestar cada una de esas peticiones que has colocado en esas tarjetas. Nuestra oración sigue vigente para poder ver cosas grandes suceder. Por ahora es todo lo que tengo para ustedes. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos la próxima vez.